El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el alcalde de Alcorcón, David Pérez, han visitado hoy el centro de apoyo y encuentro familiar que los gobiernos regional y local han habilitado en el Castillo Grande de la ciudad y que lleva funcionando desde el pasado mes de enero. El centro, gestionado por la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad en coordinación con la Segunda Tenencia de Alcaldía de Alcorcón y en instalaciones de propiedad municipal, tiene como objetivo principal el apoyo a las familias desde un punto de vista de orientación y asistencia material, social, psicológica, sociológica y jurídica de las personas, las familias o grupos que se encuentren en situaciones de dificultad, dependencia o conflicto. Para lograr estos fines, en la instalación se desarrollan diversos programas, proyectos y actuaciones destinadas a dotar de apoyo a las familias que acuden a la misma. Prestamos todo tipo de asistencia, tanto desde el punto de vista psicológico, jurídico, de orientación para todas las necesidades que tienen, y también se hacen cursos de formación, como hemos podido visitar esta mañana. Alguno de estos programas busca, por ejemplo, la mejora del diálogo y la comunicación de la pareja, la mediación en casos de ruptura o conflicto, el apoyo ante situaciones concretas tales como la llegada de los hijos y sus cuidados, el inicio y desarrollo de la actividad escolar, el establecimiento de normas y límites, la atención a los mayores, la pérdida de un ser querido y su duelo, o la convivencia con adolescentes, entre otros. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, destacó durante la visita que la familia es la principal preocupación del gobierno municipal de Alcorcón. Tenemos desgravaciones para familias numerosas, por ejemplo, de hasta el 95% en el IBI. Luego hay descuentos en todo tipo de servicios, educativos, deportivos y pues una serie de programas, todos dirigidos pues a ayudar a quienes más familia tienen y para que puedan conciliar también la vida personal con la vida profesional. Cabe destacar que en el Centro de Apoyo y Encuentro Familiar de Alcorcón no se atienden únicamente a personas o familias de la ciudad, sino de 48 municipios de toda la zona sur de la Comunidad de Madrid. Eso se trata. Pues nada, les dejamos.